bienvenidos. El programa Recorrido va a estar en esta oportunidad en el municipio de Santa Bárbara. Vamos a dialogar con los habitantes de la población, a visitar el canal comunitario y hablar con la gente para que nos cuenten historias de esta linda población en el suroeste del departamento de Antioquia. El municipio de Santa Bárbara se encuentra ubicado en el flanco occidental de la cordillera central, caracterizado por una topografía montañosa. Pertenece a la subregión del suroeste antioqueño. La cabecera municipal está situada a 1.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. El sistema de antena parabólica presta un gran servicio comunitario en esta población. El canal de televisión hace 6 años que funciona desde estas instalaciones. El canal, pues nosotros realmente empezamos con el sistema de televisión. Esto era un sistema que lo tenían unos particulares y aprovechamos pues para que ellos entregaran y la asociación, se formó una asociación y ya nos encargamos pues como de recibir directamente el canal y lo que era pues lo de la parte de televisión. Eso hace pues que empezó a funcionar acá en Santa Bárbara. ¿Ya tienen una parrilla de programación establecida? Sí, sí. Nosotros ya trabajamos con una parrilla de programación. Tenemos, como les contaba ahorita, alguna publicidad de acá del pueblo. Tenemos unos programas contratados. Y tenemos mucho trabajo que nos mandan de los canales comunitarios vecinos. Entonces hacemos unos intercambios de programación y bueno, pues con el fin como de tener ahí una programación ya más completa del canal. El canal local de televisión Telemango tiene una cobertura acá a nivel rural, a nivel urbano, todo el municipio. Y a nivel rural tenemos aproximadamente unas 5 veredas con televisión, más o menos de aquí a esas veredas, 3 kilómetros más o menos. ¿Estamos hablando de cuántos asociados más o menos? De acá del pueblo tenemos 2.200 asociados. 2.200 asociados, tenemos también competencia pues como en todos los lados, pero la idea es pues como tener muchos usuarios dándoles un buen servicio. Servicio personalizado, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros los comunitarios, y tratar de que esto siga creciendo, porque el fervor que hay en Santa Bárbara por esta empresa es mucho. La gente quiere mucho el canal local de televisión. El canal, con respecto a la entidad, a la empresa, ¿reciben buen apoyo o ustedes están más independientes? Creo que las instalaciones están en la Casa de la Cultura. Sí, a ver, nosotros hemos recibido buen apoyo por parte de la administración municipal. El canal y realmente la empresa que es de los asociados ha sido bien apoyado por la administración municipal. Y nosotros operamos en unas instalaciones en comodato de la administración municipal. Acá donde estamos es un colegio. Acá en el primer piso funcionan las salas de sistemas. Ahí hay 3 salas de sistemas, dotadas pues con los equipos. Y acá pues realmente la administración municipal ha apoyado mucho la gestión pues comunitaria que hemos hecho en el cuartel. Bueno, Santa Bárbara hace parte del suroeste del departamento, ya es la primera población del suroeste. Con los demás municipios que tienen los sistemas de televisión comunitaria, ¿tienen ustedes el intercambio de producción de televisión? Sí, a ver, nosotros hacemos parte de una red muy fuerte que se llama la Red del Suroeste Antioqueño. Nos agrupamos en 19 municipios.
Esto con el fin de tener como un apoyo a nivel subregión en el departamento y poder como agrupar las fuerzas de todos los canales de televisión con el fin de buscar una estrategia que nos permitiera llevarle muchos servicios a nuestros afiliados y por qué no también buscarle como una pequeña entrada económica a los canales, porque si bien es cierto la producción propia es costosa, es muy cara y pues los comunitarios no tenemos la forma de tener varios camarógrafos, de pronto los editores, los guionistas, los programadores, entonces esto es un equipo de trabajo bastante grande para poder como funcionarse como un canal que cumpla con todos los requerimientos de la Comisión Nacional de Televisión y de la red. Entonces, nosotros tenemos una red, que se llama la Red del Suroeste, que la sede de esa red es en el municipio de Andes. Allá estamos agrupados 19 municipios, un total de 30.000, 35.000 asociados, que ya eso es grande para una subregión como es la del Suroeste. Bueno, terminemos la nota enviándole un saludo a todos los canales comunitarios en el Oriente Antioqueño y donde llega nuestro programa. Bueno, desde acá, desde los estudios de su canal local de televisión Telemango, un saludo especial a todos los colegas de la región del Oriente, del Suroeste Antioqueño y de todos los que día a día hacemos televisión comunitaria y les llevamos a todos nuestros asociados lo que ellos quieren ver, la televisión de los pueblos, que es donde nos vemos y nos reconocemos. Un buen saludo. Bueno, don Álvaro, cuéntenos pues cómo funciona el sistema acá de televisión en Santa Bárbara. A ver, hombre, aquí en Santa Bárbara tenemos implementado un sistema de televisión comunitaria que actualmente está funcionando con una parrilla de 52 canales, de los cuales tenemos unos canales muy buenos como Fox Sports, Discovery Kids, Discovery Channel, Nat Geo, FX y canales muy interesantes como Animal Planet y National Geographic. Entonces, estamos dando un buen servicio a la comunidad. Afortunadamente hace un mes estuvimos presentando la Asamblea General de Socios y la gente de verdad muy, muy contenta con la realización que ha tenido esta corporación, con los logros de la Junta Directiva y con todos los proyectos que tenemos, porque hicimos una propuesta a toda la comunidad en el sentido de hacer un incremento no propiamente, en el sentido de digamos ya de tener más canales en las parrillas, sino de tratar por todos los medios de conseguir una sede propia y para eso se van a destinar estos recursos. Muy interesante. ¿Cada cuánto hacen las asambleas? Las asambleas aquí en general son cada año, como lo ordena la comisión, por el mes de febrero. ¿Y cada cuánto se elige la junta? ¿Se elige mejor la junta? Junta directiva se elige cada 2 años. Hay oportunidades en que las juntas directivas, de acuerdo a los estatutos que aquí se manejan, son reelegidas por otro periodo más. Aparte de ahí, ya no puedes volver a ser reelegido. Únicamente una junta directiva puede hacer parte como miembro por 2 periodos consecutivos. ¿Y cuántos miembros tiene la junta directiva? La junta directiva tiene 7 miembros. 7 miembros. Aparte de eso, tenemos un revisor fiscal y tenemos un contador. ¿Y su cargo es en la Junta? Mi cargo en la Junta en el momento es, hace 3 años, soy el tesorero de la corporación. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto.
Santa Bárbara se comunica por carretera con los municipios antioqueños de Caldas, Montebello, Abejorral, con el municipio de Aguadas, que corresponde al departamento de Caldas, y con los municipios también antioqueños de Valparaíso, Fredonia y Medellín. La Casa de la Cultura también tiene un gran trabajo con la comunidad, capacitando en diferentes artes. Entonces usted trabaja acá con la Casa de la Cultura. Sí, señor. ¿Cuál es su función? Mi función es enseñar bandola, tiple y guitarra. Y manejo la estudiantina de por medio del año pasado. Ya me he participado en Antioquia de la Música. Esa es mi función. Es el grupo y el semillero de los niños, que los voy filtrando al grupo de los mayores. ¿Con cuántos niños está trabajando en este momento? Sí, sí. Pues estoy trabajando alrededor con 30 niños en bandola, tiple y guitarra. ¿Y a qué horas les dan las clases? Entonces nosotros aquí estamos todo el día. A los muchachos que estudian en la tarde trabajamos en la mañana, y ellos que estudian en la mañana trabajamos en la tarde. Y en las noches, ensayo estudiantil, los muchachos como están todo el día ocupados, entonces ensayo la estudiantina la noche, miércoles y jueves. Bueno, hay buena respuesta por parte de los niños. Sí, y a los niños les gustan mucho los instrumentos de cuerda. Son como más accesibles, más de que un niño tenga toda una guitarra, que una trompeta o un trombón, pues el valor de campo es, le llama mucho la atención, pues es un instrumento muy bonito por la... También acá en Santa Bárbara hay banda de música. Sí, señor. ¿Y los muchachos no les gusta? También les gusta, pero esos tienen sus preferencias. Hay algunos que les gustan, como los que están trabajando allí en trombón. Hay unos que les gusta cantar, hay unos que les gusta... Son muy diversas los gustos. Bueno, y el niño que le estás dando clase en este momento, ¿qué le estás enseñando? Yo le estoy enseñando, como la pana está iniciando, le estoy enseñando versos con la primera cuerda, con una canción que se toca con dos cuerdas. Se llama El Trencito, y nosotros la hemos trabajado en el semillero. En el semillero trabajamos con rondas, entonces ellos ya la conocen. Entonces al hacerla, la cantamos también, entonces ellos en eso. Como es con dos notas, mi faja, ellos le es muy fácil hacerla, que una canción que tuviera cuatro o cinco notas. Es más sencillo para ellos. ¿Cómo se llama el niño? Rolando. Rolando. ¿Y cómo se ha sentido usted pues acá en las clases? Bien. Sí. ¿Cuánto hace que estás viniendo? Hace una semana. ¿Cuál es la parte más difícil? Las por el momento no. Pero muy buena. Bueno, a ver qué es lo que le están enseñando. Muéstrenos, pues, a ver qué es lo que le... Entonces, el niño desde que llega, ¿qué es lo primero que...? Aquí cuando se hace la convocatoria, primero los citamos a un semillero que se hace los sábados. Esos días se trabajan con ejercicios en rondas, con instrumentos de percusión. Y primero se les trabaja lo que es el ritmo. Y el ritmo corporal, que es el más importante para uno en rondas, con canciones, con juegos, con lúdicas. Y de ahí se va filtrando para los instrumentos que cada uno les guste en los talleres en la semana. ¿Y usted tiene agrupación ya? Sí, tengo una estudiantina. ¿Cómo se llama la estudiantina? No tiene nombre, la estudiantina de Santa Bárbara. ¿Y cuántas integrantes? En el momento somos 8 integrantes. ¿Y cuál es el instrumento que se llama? Bandolas, tiple, guitarra y bajo. Entonces nos puso una partecita ahí de algún tema. De algún tema, pero... ¿Esta es la guitarra usted? Que yo, está la mía. Thank you.
muchas gracias. Gracias. Este municipio goza de amplias panorámicas sobre el cañón del río Cauca y el suroeste de Antioquia. Es famoso por su constante producción de frutas tropicales como el mango. Dos de sus corregimientos tienen una gran dinámica, Versalles y Damasco, este último conocido por ser un centro de deporte de aventura como el parapente. En el año 1816 los pobladores del sitio viejo solicitaron su traslado al Alto de la Cienegueta, aduciendo razones de salud. Y el 18 de octubre de dicho año se efectuó el traslado al sitio actual. En otras épocas el municipio de Santa Bárbara tuvo los siguientes nombres: Nuestra Señora de la Candelaria de Zabaletas, Sitio Viejo, Pueblo de la Pascua, Cienegueta y Sitio Cienegueta y Mandé. Promociones. Número ganador de los 200.000 de hoy, 426. Pedronel, ¿cuánto es que usted vende o hace esas rifas? No, yo hace que estoy trabajando como 12 años. Sí. ¿Usted de acá de Santa Bárbara? Sí, señor. Bueno, ¿y qué ofrece usted en las rifas? 200.000 pesos en efectivo por tres cifras. 200.000 en efectivo por tres cifras, ¿y cuánto vale? ¿Ah? A 400 pesos, 3 por 1000. La boletita. ¿Y cuántas veces, cuántas rifas al día hace? En el día no doy no uno. ¿Y a qué hora, pues, a qué hora empieza usted a vender? Por la mañana y la hago a las 3 o 3 pasaditas, por ejemplo, son las 3 y 20. La cabella se... ¿Y dónde la hizo? En el parque. ¿Con público o sin público? Al público. ¿Y cómo la le...? Se echan las 10 balotas y se echa a bailar aquí las primeras que salgan, las primeras 3, salgan día 1. ¿Y siempre ha trabajado en estas rimas o...? Bueno, de... ¿En qué más ha trabajado? Cuénteme a él. Yo he sido agricultor. ¿De qué parte? De allí, esa baleta de la Montebella. ¿Y era más duro ese trabajo o este? Pues esto estaba tan bravo que tú no se sabe cuál es, porque por allá seguro tenía la platica unos días y listo, pero aquí era aventuriado. ¿Y tiene clientela fija que usted diga que le compra? Clientela y muchos vendedores. Pero hay personas que le compran diario la rifa. Sí, sí, sí. Hombre, muchas gracias, pues, muy amable. Gracias, pues. Hasta luego. Santa Bárbara limita al norte con el municipio de Caldas, sirviendo de límite el Alto de Minas, al este con el municipio de Montebello y Abejorral, sirviendo de límite la quebrada Zabaletas y el río Buey, al oeste con el municipio de Fredonia, sirviendo de límite el río Poblanco y al sur con el municipio de Pintada y el departamento de Caldas, sirviendo como límite el Cerro Amarillo y el río Arma. La casona de Don Álvaro es el lugar más acogedor de Santa Bárbara, con un gran servicio de hotel y restaurante. Y nos encontramos en la casona de Don Álvaro, un lugar pues para visitar, ya que es un anticuario muy bonito. Acá tenemos desde acetatos, la vitrola, las máquinas de escribir, pues que nos faltaban, las maquinitas, pues la Remington, la nevera de petróleo, que era muy, pues en ese entonces era algo pues muy novedoso tener una nevera de petróleo, una Westinghouse. Tenemos la primera edición que sacó el periódico El Colombiano el 6 de febrero de 1912. Por acá tenemos unas planchas. Esta fue la primera plancha que sacaron, pues que era hierro.
estas planchas las mantenían las abuelas, pues tres o cuatro planchas calentando en unas brasas y luego ponían un trapito pues como para que la ropa no se ensuciara. Ya luego fue esta fue de que al vapor, entonces metían los carbones dentro, la sacudían y entonces ya era pues de que al vapor, entonces ya no había necesidad de poner el trapo. Luego esta que fue la primera que sacaron pues de eléctrica, esta cuentan pues las abuelas que tenían que mantener muchas cabos de vela para irla limpiando porque como no tenía graduación sino que era directa, entonces quemaba mucho la ropa. Bueno, ya después ya salió pues con esta misma, pero ya con la graduación. Por acá tenemos también algo muy bonito para mirar. Como son los relojes que no faltaban donde las abuelitas, el reloj de gallinita. Este reloj pues no dejaba dormir en toda la noche pues porque era la gallinita pues recogiendo el maicito, los granitos de maíz. Y si lo ponían a despertar, peor. Porque despertaba toda la gente. O sea que él no cantaba el gallo y no la gallina. Sí, señor. El teléfono de cobre todavía está bueno. Tenemos también las maquinitas con que motilaban en ese entonces, que sean los famosos guardabarros. Esas maquinitas todavía funcionan. Esto creo que los motilaban y mantenían pues el menticol y el polvo para echarle a la gente. Quemar la candela de gasolina, las linternas, una de las primeras publicidades pues que sacaron en ese entonces, los cuadros pues de los enamorados, este que era la muerte del justo y del pecador, que son también pues muy famosos y muy temidos pues por la gente de esa época porque los amenazaban que era que los llevaban el diablo pues sí. Ese es el justo y ese es el pecador que como pueden ver pues ahí están los demonios, él no se quiere desprender pues de la fortuna ni de las mujeres ni de nada, en cambio ya el justo ya se está pues, ya se arrepintió, entonces ya venció al demonio antes. Ya, esa fue la primera edición de la que yo les hablaba pues de película, por lo menos es de febrero de 1912. Por acá tenemos unas copitas. En esas copitas, cuando hacían la primera comunión, le daban a los niños pues vino cherry y galletas sultanas para llevar donde los vecinos, y los vecinos decían, ay, tan linda la niña, esa es la primera comunión, démosle una monedita. Entonces esta es pues como historia pues de las copitas. Por acá tenemos otras copas. Estas copitas eran de cobre, donde los cobre rojo. En estas copitas era donde los ricos pues tomaban el aguardiente. Por acá tenemos la primer vajilla de Pernal Corona. Este fue el primer estilo en vajillas de Pernal Corona, la azulita. Tenemos la coleccioncita de cigarrillos. Acá podemos ver el cigarrillo piel roja sin filtro, que fue el primero pues que sacaron en esa época, que era con el indio a caballo y con el indio pues con la boca abierta. De eso cuentan una historia pues que General Rojas Pinilla le hizo cerrar la boca, entonces ya lo sacaron pues ya en esta presentación, que ya era, ese fue el primero con filtro y ya este es el último pues que el rojo que sacaron. Tenemos Dandy, Victoria, 114, los tabacos selección que no le faltaban a las abuelas. Hay muchos estilos de cigarrillos. La bandeja de Coca-Cola. Sí. Esa es una bandeja pues que sacaban en ese entonces que eran muy bonitas pues. Café La Bastilla. Tipo Poar, sí. De Coca-Cola. Tenemos la pucha, que en esto era donde medían pues el frijol, lo hacían las tiendas pues. Medían como el frijol así como por libras, porque cuando eso no se usaba pues la pesa como ahora. Y esta maleta también está como interesante. Y esta maleta también es de cuero pues donde cargaban las cosas pues. ¿Cómo está? Por acá tenemos la caja de gaseosa luz.
donde las cajitas pues eran de madera, en ese entonces pues no eran como las de ahora pues que son plásticas, sino de madera. Tenemos estos cuadritos como muy lindos, porque estos eran cuando de unos niños que hacían unas travesuras. Entonces acá está el niño pues con el palito molestando al perrito, y ya aquí el perrito descansó pues de que lo molestaran y ya lo cogió y ya sí se puso a llorar, porque ¿cómo así que esto nos está pasando? La colección de discos, tenemos ahí mil acetatos, toda esa música era la música de Radio Santa Bárbara. Radio Santa Bárbara pues es de acá del municipio, pues la fundadora pues toda la vida siempre ha sido Radio Santa Bárbara. Nosotros nos quedamos con todos los acetatos de allá, son 6.000 porque ellos los sistematizaron. Entonces es música de hace 49 años que tenemos aquí. Y tienen las vitrolas para colocar. Y tenemos las vitrolas y los tornamesas para colocar. Las máquinas de escribir. Las bicicletas. La bicicleta, hasta la paleterita pues. La que con el dinamo, con todas pues, las cositas que se usaban en esa época, la canastica, que era donde cargaban, hacían pues los mandados, entonces ahí cargaban sus cosas la gente, o el colombiano. Por aquí tenemos unas revistas que también son muy interesantes, unas revistas de cromos. Las revistas de cromos, de Calimán, de Arandú, de Condorito. Hay revistas súper antiguas, cuando eso las revistas eran por a centavos, a 16 centavos, a 50 centavos. Mira, bebé, el payaso de la televisión. Sí. No, hay muchas cosas pues como interesantes para rescatar. Pues, no, para ¿y el público que viene acá siempre es un público mayor o viene gente joven? No, viene también gente joven y les gusta mucho venir de las universidades, como a ellos a explorar, a conocer pues como a sacar, han venido hasta muchachos a hacer tesis y buscan en esos discos, ellos se sientan ahí toda una tarde, se pueden sentar a buscar en esos discos, a ver qué encuentran, han encontrado cuentos, cosas pues que ellos, ¿cómo que esto existía? Entonces al parecer se los colocan en la vitrola o en el tornamesa y ellos matados pues porque ellos, ¿cómo así que esto está aquí? Bueno, aparte de una buena música, ¿qué más ofrecen ustedes acá? ¿Este es un restaurante y hotel? Sí, es restaurante, bar y anticuario. Nosotros, Álvaro pues que es mi esposo, él es chef y él entonces manejamos como una gastronomía pues muy especial, no vendemos comidas así pues menú del día, comidas caseras no, las comidas ya son pues más internacionales y servimos tipo buffet. Entonces aquí viene una familia, atendemos pues es muy personalizada la atención. Entonces a nosotros nos contratan, nos dicen, vea Gladys o Álvaro, necesitamos que mi mamá cumple años o mi papito, o yo me quiero casar aquí porque por lo civil pues me gustaría pues que este fuera el lugar para casarme, bueno, o unos 15, han celebrado, es muy curioso porque en un lugar como este han celebrado muchos 15 y los muchachos vienen y ellos pues son explorando, o sea, mirando todo. Ay, ¿eso qué era? Entonces los papás le cuentan, no, esto era tal cosa. Pues empiezan así, qué bacano, no, pero les tocaba muy duro en esa época. Oiga, ahora las planchas que son al vapor. Entonces ellos empiezan pues como a comparar la época de antes con la que ahora ellos viven y les parece pues muy novedosa y al mismo tiempo pues muy complicada. Contémosle para los televidentes que nos están viendo en diferentes regiones, ¿dónde están ubicados? Nosotros nos encontramos en el municipio de Santa Bárbara, Balcón de los Bellos Paisajes y Cuna de la Cordialidad. Es un municipio que maneja gran variedad de climas, desde el clima cálido hasta el clima pues templado y frío. Tenemos muchos lugares muy bonitos para visitar, muchos lugares turísticos, como es la capilla de Palo Coposo, que es una capilla hermosa, hermosa, que queda acá cerquitica a nuestro municipio. Palo Coposo es una vereda y es una capilla que está construida sobre un barranco, dentro de un barranco. Es algo pues para mirar, es algo muy, muy, muy hermoso. Sí, tenemos lugares también campestres, fincas,
Damasco es un lugar muy lindo también para visitar, pues porque es muy colonial, es como un pueblito paisa pues original. Tenemos pues, o sea, el canotaje, que el parapentismo, que las fondas de cordoncillo, pues que también son de nuestra, una vereda de nuestro municipio, también son muy dignas de ir y mirar y pasar un rato bien agradable. ¿Y el estadero está acá sobre la entrada? La casona, no, pero se encuentra acá a media cuadrita del parque principal, sobre la entrada, pues, diga, valga la redundancia, sobre la entrada principal de los buses. Ustedes si vienen de Medellín o donde venga, pues hacen bus, el bus lo deja en la puerta. La puerta. Es un hotel muy colonial, tiene 7 balcones, es, nosotros tenemos pues como mucho donde pertenencia con el municipio, queremos mucho todas las personas que nos visitan, nosotros las acogemos en nuestro hogar, pues porque este es, fuera de que es un negocio pues en el cual nosotros nos lucramos, es un lugar pues que toda la gente que quiere venir, nosotros las acogemos con mucho respeto y mucho cariño. ¿Y el teléfono? El teléfono es 846-3059 o 846-3154, la casona de Don Álvaro. Muchas gracias, doña Gladys, muy amable. Con mucho gusto, gracias a ustedes por haber venido y habernos acompañado. Desde el Alto de San Miguel limita con el municipio de Caldas, siguiendo el camino que gira por Fredonia hasta el Alto de Chamuscado, donde nace el río Poblanco, siguiendo este el límite con Fredonia hasta la desembocadura de la quebrada Zabaleticas, de esta aguas arriba hasta encontrar la troncal occidental, de aquí aguas arriba hasta encontrar la quebrada de La Pita, afluente de la quebrada Zabaleticas, de donde nace en línea recta hasta la cima del cerro donde se encuentra el río Arma, siguiendo por estas aguas arriba hasta donde fluye el río Buey. No, la población Santa Bárbara, más o menos los habitantes, somos por ahí 26.000, en el área urbana y rural. Acá el principal producto pues es el mango. Pues un pueblo muy visitado por el turismo, por la cercanía de Medellín. La gente es muy amable. ¿Cuántas veredas tiene? 44 veredas. ¿Cuánto es? Sí. 44 veredas. Sí. ¿Y la votación suya es en qué región, en qué vereda? Pues en la zona. Yo le cuento, es que el primer periodo que llego a concejal, porque yo soy pensionado de Cementos Arcos, planta Cádiz. Nunca me había metido en política, me invitaron por el partido de la U y acepté, saqué una buena votación y hemos tenido unas buenas relaciones con la alcaldesa a pesar de ser de otra corriente política. Pero pues no se trata de qué corriente es el uno del otro, sino aquí lo que hay que buscar es el bienestar del municipio. ¿Por qué le decía yo que jubilado de Cemento Arcos Planta Cairo? Cuando yo me vinculé al Cairo en 1972, cada planta se venía, por ejemplo, Arcos en Medellín, Río Claro en la vía Bogotá, Nare, Puerto de Río, Puerto Boyacá, y ahorita estas empresas se fusionaron, entonces ya que por eso quedaron Grupo Argos, Planta Cairo, por ejemplo, que en el caso mío, ¿a dónde se encuentra el Cairo? El Cairo tiene terreno en 3 municipios, digamos, la cantera se encuentra en el municipio de Abejorral, la producción en el municipio de Montebello, y para evacuar el producto le corresponde por el lado de Santa Bárbara, o sea, la carretera. Está más o menos a media hora de Santa Bárbara. Si nos vamos de acá por la vía La Puntada, 5 kilómetros más abajo, nos desviamos hacia la izquierda y a 9 kilómetros, 10 más o menos, se encuentra en sí la planta. Pero como le decía, le pertenece a 3 municipios. Municipio de Abejorral, municipio de Montebello y Santa Bárbara. ¿A todos ustedes les pagan regalías? Sí. Sí, a todos tres, pero a la que menos nos toca Santa Bárbara, porque en la práctica acá en Santa Bárbara únicamente por la evacuación por la carretera.
Entonces son unas mínimas regalías que se hacen. Claro que hay que reconocer que la Fundación Argos le colabora mucho a la Administración de Santa Bárbara en mejoramiento de vivienda, servicios de acueducto y alcantarillado. ¿Qué le correspondía hacer a usted allá en Yo inicialmente, cuando empecé en septiembre 29 de 1972, entré como ayudante de un molino que se llamaba Arcilla, era donde se molía la tierra, para bajarle la pureza a la piedra caliza para la producción del cemento. Estuve en este puesto más o menos 2 meses, de allí me trasladaron como ayudante de operador de hornos, donde estuve por el espacio de unos 2 años como ayudante, y a los 2 años me ascendieron como operador de hornos, o sea, control de calidad del cemento. ¿Hay mucho personal trabajando allá? Hombre, en este momento el personal yo diría que se ha reducido mucho debido a las nuevas técnicas de producción. Cuando yo entré, incluido personal de planta, de oficina en Medellín, éramos por ahí unas 500 personas y se operaban con 5 hornos. Hoy en día no hay sino, tengo entendido que 2 hornos y se opera más o menos con 200 personas. Invitemos a los televidentes que visiten el municipio de Santa Bárbara. Sí, hombre, yo le haría un llamado muy cordial a todos los antioqueños y al mismo país, para Colombia, que nos visite Santa Bárbara, que es el mejor mango de Colombia. Clima muy agradable, gente muy hospitalaria. Y ¿qué hacen las fiestas del mango, en qué época? Las fiestas del mango se hacen acá por lo general entre julio o agosto, más o menos se busca un puente de esos y se celebra cada año. Hay que venir por acá. Sí, por acá quedan cordialmente invitados y bienvenidos a Santa Bárbara. En las calles de Santa Bárbara se ven las recuas de mulas cargadas con mangos, uno de los principales productos del municipio. Bueno, continuamos en el municipio de Santa Bárbara, uno de esos lugares acogedores. Me encuentro con don Raúl López. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Cuéntenos, a ver, cuánto que usted tiene esta fondo tan agradable. Hace 9 años que estoy administrando este negocio. Yo soy un pensionado de Telecom. Desde que me pensioné en la empresa y me dediqué hasta la labor de difundir la música antigua, porque veía pues que en el municipio era muy difícil encontrar un sitio donde se pudiera uno encontrar con sus amigos y con familia y compartir experiencias con la gente conocedora de la música antigua. Más que todo fue pues el que yo tomé el negocio, en ese sentido de no dejar música antigua. ¿La música la tenía el negocio o la tenía usted? No, yo la traje, porque yo sigo siempre coleccionista. Ah, sido coleccionista. Y cuéntenos de qué artistas tiene usted acá música. El artista que usted me solicita, pero antiguo. Sí. Aunque en todos los negocios que se dediquen a estos espacios, pues hay que tener de toda la cantidad de música que usted quiera, porque es que los gustos musicales son diferentes en cada persona. Entonces, para cada persona hay que tener su gusto musical y en el momento que no lo tengamos hay que dejar adquirir el gusto musical de cada persona. ¿La tiene toda en acetatos? Bueno, ya hay mucha música en CD y también en MP3. Sí. Pero veo mucho long play. Sí. Tenemos todavía el tornamesa que lo podemos utilizar para colocar el long play. Para colocar el long play. ¿Tiene música, por ejemplo, del doctor Ortiz Tirado? Desde luego que sí, si no se tiene música de Ortiz y de Arquismos. ¿Por qué no muestra de esos, a ver, unos LPs de los que tenga ahí? Hay una cantidad grande ahí. ¿Cómo está, por ejemplo, un LP de Iván Arbizu? De Iván Arbizu, sí, señor. ¿Y de qué año es este LP? Pues teníamos que remitirnos a la música antigua en México, que es
Juan Arviso. Pero su nombre de pila es Juan Nepomuceno Santelice Arviso. Remitimos a la época del 46, 47, 48. Cuando nacieron estos artistas en la Ciudad de México, Arviso y Ortiz, que cantaron también a dúo. Cuéntenos más de eso, a ver qué está interesante. Sí, claro, hablemos de un poquito de Ortiz Tirado. Una persona que se dedicó fue a servir a las comunidades, porque él fue médico. El principio de la interpelación de Ortiz Tirado se remontan también a esta misma época de Juan Arviso. Y puedo decirles que Arviso más se dedicó fue a servirle a la humanidad por su carrera, era médico, que a la música, pero por cosas del destino, él tuvo que reemplazar a la hermana se llamaba Sara. Sara era la que interpretaba la música, y una vez se formó Sara, y por cosas del destino a Arviso le tocó salir a reemplazar a la hermana. Entonces ahí se viajó con los hijos, mirando toda la cantidad de estirados, pues que son unos títulos que tienen mucho, pero mucho que vivir en cuanto a la música antigua. Tiene que hablar de Arviso. ¿Y desde cuándo empezó usted a coleccionar la música antigua? Yo me puedo remitir para la época de unos 14, 15 años, porque en mi casa no soy de música antigua. Yo tenía una hermana que era lavando ropa y interpretando música antigua. Y desde que vos en la cara te estoy llevando, pero no, te pegué. Y empecé a escuchar y a comprarle piezas, Lo que escuchamos de fondo ahí, ¿quiénes están cantando ahí? Si no estoy equivocado aquí en el momento, si no estoy equivocado, es el niño de tres, si no estoy equivocado. Y esa también hace parte de su colección. Desde luego, sí. Así es, el niño Utrera, el limonar. Bueno, pero llama la atención, pues, de que a usted le guste tanto la música vieja, pero eso viene de herencia, viene de familia, su papá, sus abuelos. Cuéntenos un poco de mía. Su hermana, sí. Que era lavando y lavando, interpretando la música que escuchaba en la emisora. Inclusive ya no sonaba la emisora, porque en ese tiempo no existía en el Radio Filis, ¿te acordás? Sí. Que ese radio no sintonizaba y no sonaba la emisora, que era Radio Sutatensa. Sí, señor. Entonces, de vez en cuando las pocas emisoras que existían, que difundían esta música, que eran 78 revoluciones, se oía. Entonces ya la hermana mía pegaba así esa música, y yo llegaba a mi colegio y yo escuchaba que ya tatareaba la música. Entonces a uno le queda como ese delegado, ¿no? Y se va pegando, ¿no? Y como te digo, te comenté al principio de la entrevista, y yo noté que acá en el municipio había muy pocos espacios para uno tomarse un trago, compartir con alguien una garrafa, cualquier cosa, y no podía uno pedir un tema porque no lo encontraba. No sin demeritar a los artistas que están saliendo en el momento, digamos, el Charrito Negro, el Gato Negro, Darío Gómez, todos estos artistas de la música popular que han salido, pero entonces a nosotros no nos casía mucho de la música este artista, y aquí estamos ahora con eso. Entonces yo iba, por ejemplo, a un bar de familia, un carro conectado a un cambio, yo nunca lo encontraba. Y como yo lo tenía, yo me di la tarea de coleccionar y difundir la música, y no solamente la música. Yo me dediqué a estudiar, pero no a estudiar música, sino a estudiar la vida de los artistas, autores, compositores e intérpretes de la música. Por acá, hace aproximadamente unos 10 años, se creó una emisora comunitaria, no estoy mal, hace 10 años, que se llamaba Ecos de Santa Bárbara. Las emisoras comunitarias eran manejadas por las parroquias. Y entonces, cuando le fueron a abrir estos espacios en la emisora, el cura del pueblo nos solicitó a las personas que le colaboramos con programación. Entonces yo aproveché bastante ese momento porque yo tenía conocimiento, yo ya había leído mucho. Todos estos libros que tenés por ahí son libros de pura música. Por ahí me puedes preguntar a mí por un artista en qué año nació y qué es. Todo lo sabe. Entonces ahí, no tengo yo tan rico
recopilado, pero los revistas son lugares donde puedo venir a consultar. Entonces, como te dije, no solamente a difundir la música antigua, sino también a dar los conocimientos de los artistas, autores, compositores e intérpretes de la música. ¿Usted vive acá de Santa Bárbara? Yo fui nacido acá en Santa Bárbara. Bueno, y para los que les guste la música vieja, cuando vengan a pasear aquí a Santa Bárbara, ¿dónde lo ubican? ¿Cómo le llama el negocio y en qué dirección? Popularmente está? Es conocido como Los Mil Artes. Te preguntan a Santa Bárbara dónde son Los Mil Artes, lo ubican. ¿Está abierto diario? Sí, en semana de las 2 de la tarde en adelante, hasta las 11 y media que permite la difusión de los temas. Y los fines de semana sí es de las 8 de la mañana. ¿Y tiene clientela permanente acá? Es casi que permanente, digamos, en el sentido de que uno sabe quién es el que viene a escuchar la música. ¿Cómo maneja usted eso de que en una mesa le pidan de Margarita Cuesta y Juan Arbizu y en otra mesa le pidan del doctor Ortiz Tirado? La clientela ya se sabe qué es lo que quiere. Entonces ellos son educados también en ese sentido, y no que uno para acá y otro para allá. Uno y uno. Y a don Raúl, ¿cuál es la que más le gusta? Hombre, yo me inclino mucho por el bolero. ¿Boleristas así de esa época que a usted le guste? El bolero fino, fino. ¿Pero cuál es el bolero fino, fino? ¿O quién lo canta? ¿Qué? Bueno, hablemos de Tony del Mar. Tony del Mar es un artista de la ciudad de Hermana Antioquia. Hablemos de Lilia Mayo, que te dije no era de la Hermana Antioquia. Hablemos de Roberto Redeño. Hablemos de un tocayo aquí, de un tocayo mío, como nos presentamos ahora en el Teatro Voluntario de Mago. Hablemos de este artista que se llama, su nombre de pila es Gerardo Antonio Tamayo. Es su nombre de pila, pero un nombre artístico de Raúl López. Artista que canta un bolero muy lindo que se llama Loca Ansiedad. No, pues ese es infinito, pues, la cantidad de artistas que interpretan el bolero que le dan a una serie de la mano. Que la música que le agrada a usted y que los televidentes le invitamos cuando vengan a Santa Bárbara para que visiten este sitio tan acogedor. Habitante de acá del municipio de Santa Bárbara. Sí, señor. ¿Cuánto hace que vive por acá, don Orlando? Hace 20 años. Me contaba usted que era de Montebello. Soy de Montebello, sí, señor. ¿Por qué vino a dar acá a Santa Bárbara? Pues, me casé con una muchacha de acá de Santa Bárbara. Y ya arrancamos para acá a trabajar acá y nos quedamos. Bueno, ¿y cómo empezó a trabajar acá hace 20 años? Con una revoltería que a media cuadra ya está.
después me fui metiendo con lo de la carnicería y ya, ya está. Bueno, ¿y ha cambiado mucho el municipio en estos 20 años o lo es lo mismo? Bueno, si ha cambiado, pues, ¿cómo le digo? De pronto, pues, uno nota como cambios, pero el problema es que pues, ahora ni puede decir nada porque usted sabe que la economía está dura en todas las ramas. Los cambios de clima han afectado mucho las producciones, todo eso. ¿Y la carnicería hace cuánto que la tiene? La carnicería hace por ahí unos 16 años que la tengo. La tuve en aquella esquina. ¿Y vende de carne de res, de qué más? Venden pollo, pescado y carnes frías, cerdo también, y res. ¿Y tiene buena clientela? Tengo muy buena clientela. ¿Es bueno el negocio aquí para...? Sí, pues uno pues que ya lleva tanto tiempo y tiene una clientela. Bueno, me contaron también que usted también le jala la música. Sí, le bregamos a la música. Uno mismo no puede decir que es muy bueno, pues no, la gente es la que dice si uno... ¿Usted tiene un dueto de acá? ¿Cómo se llama el dueto? Se llama Los Álamos. ¿Y dónde actúan ustedes? Acá en el pueblo hacemos trabajo en Medellín, así, pero pues no tenemos grabación. Trabajamos, sí, en casa, en el cine, donde nos llaman. ¿Y la especialidad es que la música colombiana? Música colombiana y todo lo que es música vieja, boleros, bambucos, pasillos, todo eso así. ¿Quiénes son sus compañeros? En este momento estoy con un señor, John Agudelo y Gildardo Parra. Pero vean, no es porque acá hay dos señores que tienen el mismo nombre y todos son músicos. Gildardo Parra Baena es el compañero mío. ¿Y ensayan frecuentemente? Ensayamos 3-4 veces a la semana. ¿Y los compañeros también tienen otras actividades? Pues hay uno que no hace prácticamente nada, ya. Sí, ya se dedica más que todo. Está jubilado, gozando de su pensión. No, me parece que no es pensionado, pero ya los hijos lo mantienen y ya se.
recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.